Continuamos con este espacio esotérico con tu amigo Franklin Steiner, el consejero de los artistas. Ya vienen los mensajes horoscopales, pero quiero indicarte que el amor, cuando es verdadero, es el amor ideal, es el amor del alma, es el que solo desea la felicidad del ser amado sin exigir nada a cambio. Te lo dice tu amigo Franklin Steiner. Continuamos con los mensajes horoscopales. Rápido, estamos con los nativos del signo Leo. Dice que las cartas, que el ser amado está descontento con tu proceder. Los que están comprometidos y los que están solteros, es la fecha indicada para que Cupido los atrape. Hoy conocerán a alguien muy especial, asistirán a una fiesta, lo pasarán súper bien. En esa fiesta alguien los va a flechar, así es que prepárense. Utilízame una prenda roja para que la magia del amor te favorezca. El número de suerte para los juegos de azar será el 30. El color rojo te favorece y te llevará súper, súper bien con Géminis. Vamos con Virgo. Virgo, en cuanto al amor, no conocerás a nadie, los que son solteros, pero no te desesperes, tranquilo, porque al finalizar el mes, dice el tarot, que alguien te robará tu corazón. Tratarán de engañarte también en cuestión de negocios. Cuídate para que lo evites. Número de suerte, el 10, nativo de Virgo. Hoy congeniarás, te vas a llevar súper bien con los nacidos bajo el signo de Aries. Continuamos con Libra. Atención, Libra. Te espera un disgusto, pero pasajero. Conocerás a una persona distinguida quien te ayudará. Hoy te llevarás muy bien con tu mismo signo. Escorpio. Esa terquedad te está perjudicando enormemente. Cambia. Te espera un contratiempo de tipo sentimental. Los que están comprometidos y los que están solteros no conocerán a nadie. Tranquilos. Se le presentan penas. Esas penas serán pasajeras porque pronto, pronto conocerán a alguien muy especial de piel trigueña que le robará su corazón. Y no se olviden que Franklin Steiner solo atiende en la República del Perú, en la ciudad de Lima, en el distrito del INCE. Si deseas ponerte en contacto conmigo, en pantalla está toda la información. Sígueme en las redes sociales, participa en este programa enviándome mensajes que yo voy a responderte. Pero tienes que compartirlo con tus amistades, darle un like y sobre todo compartirlo. Sígueme también en mi canal, suscríbete con el nombre de Franklin Steiner. Vamos, estamos en el mes del amor, vamos a entregarte un maravilloso ritual, espero que lo practiques con mucha fe. Vamos al ritual. Mes del amor, mes de San Valentín, mes de los enamorados, este programa es muy especial, te lo entrego este ritual con mucho amor, deseándote que la magia del amor te acompañe. Es el ritual de la manzana, para atraer al ser amado. Se fue de tu lado, te abandonó, te traicionó, pero tú tienes hijos, deseas recuperar al ser amado. A pesar de la traición, quieres atraerlo, quieres perdonarlo, quieres que el ser amado regrese contigo. Fácil, me vas a conseguir una manzana. El ritual de la manzana. Esta manzana, usted me vas a partirlo y me le va a hacer un hoyo, ¿correcto? Un hoyo de esta manera. También me vas a conseguir 7 velas de amarre. 7 velas de amarre, ¿correcto? De diferentes colores. ¿Por qué 7? Porque el número 7 es un número cabalístico. En 7 son los días de la semana, 7 son los colores del arco iris, en 7 son las maravillas del mundo, 7 huequitos tenemos en la cara, ¿sabía o no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, 7 velitas, que es un número místico. Ya, 7 velas de amarre, usted lo encuentra en los centros esotéricos. Me va a conseguir pétalos de rosas, ya, pétalos de rosas. Miel de abeja, que no debe de faltar en los rituales para el amor, que sirve para endulzar. Y la canela en polvo, canela en polvo. Vamos, y las fotografías de tu pareja con la tuya, ¿correcto? Y también usted, ahí está, una de color rojo, una blonda, algo para amarrar, ¿ya? Ahora vamos a preparar el amarre. Una vez que están todos los ingredientes, me le va a colocar usted
la miel de abeja. La miel de abeja que sirve para endulzar. Este ritual es invocando a San Valentín, deseando pues que Cupido te fleche, ¿ya? Coloca la miel de abeja. Luego usted me va a colocar la canela en polvo en el hoyo de la manzana. Canela en polvo. Y también me vas a colocar los pétalos. Los pétalos. Ahí está, pétalos de las rosas. Correcto. Tres pétalos. De esta manera. Luego coloca más miel de abeja para endulzar, pidiendo a San Valentín que endulce la relación, que la magia del amor ingrese a tu vida. Luego me colocas la fotografía de tu pareja, más miel de abeja encima de la fotografía y luego la fotografía tuya. Ahí está la fotografía, de esta manera. Luego usted va a tapar la manzana. Ahí está. ¿Correcto? Usted lo tapa y con la blonda o bueno, con algo rojo, usted me lo va a amarrar. ¿Ya? Me lo amarra así, de esta manera. Me lo amarra en forma de cruz. En forma de cruz. ¿Ya? En forma de cruz me lo va a amarrar. Pidiendo a San Valentín o repitiendo lo siguiente. Pero antes de repetir, tienes que prender, ya una vez que está todo preparado, coloca usted las 7 velas alrededor de la manzana, ¿correcto? Las velas de amarre. Trate de colocar el nombre de su pareja donde representa a la mujer y el nombre de usted donde representa al varón. Una vez que con un alfiler, una aguja, usted escribe su nombre y pones "serás mío". Coloca las 7 velas de esta manera alrededor de la manzana, así las 7 velas, ¿ya? En su caso usted lo practica pues con bastante paciencia, ¿no? Aquí en la televisión el tiempo es corto y a veces la paciencia, ¿no? Paciencia, ustedes en su casa con tranquilidad. Las 7 velas, ¿correcto? En esta oportunidad solo tengo 4, pero ustedes consíganse 7. Una vez que han colocado las 7 velas, vas a prender las velas pidiendo a San Valentín o repitiendo lo siguiente. Oh bendito San Valentín, te pido con este ritual de magia blanca que traigas a mi amor desesperado, loco por mí. Que venga, que no se detenga. Que corra, que nadie lo socorra. Que venga hacia mí arrastrado y me pida perdón. Así como estoy hablando, con mucha fe, pidiendo a San Valentín. Luego que está usted pidiendo, prende las velas. Y nada, ahí lo dejas que se consuma. Verás que en 3 días esa persona va a soñar contigo, te va a pensar y va a terminar llamándote, comunicándose de donde se encuentre. Verás que San Valentín te hará el milagro. Practícalo con mucha fe. Son rituales de magia blanca que te va a favorecer bastante. Y en todo caso, si no me entendiste, ponte en contacto conmigo, que yo te puedo orientar con mucha más facilidad agregándome en mis redes sociales. Otro secretito. También, los que desean tenerlo a sus pies, a su pareja, ¿eh? De repente tu pareja está todo malcriado, carácter fuerte, ¿no? La magia del amor ya se terminó, ya no te lleva al cine, ya no te lleva a pasear. Cuando eran enamorados, ¿no? Te llevaba a todo momento, era detallista, cariñoso, te presentaba a sus amistades, a los familiares. Hoy en día, nada, todo frío, indiferente, ya viven bajo el mismo techo, pero ya ni siquiera desea tocarte, ni siquiera desea salir contigo, pero tú quieres tenerlo a tus pies. Fácil. Un zapato de color rojo, que es el color del amor. En ese zapato de color rojo, colocar la fotografía de tu pareja en el pie derecho, dentro del zapato, y te colocas tu zapato pisando la foto y caminas 7 días con la fotografía dentro de ese zapato. Zapatos rojos. Dos zapatos, pero en uno solamente colocas la foto. Verás que este ritual tan simple te va a ayudar a que lo tengas dominado y lo tengas a tus pies. Espero que les haya gustado. Si a usted le gustó este ritual, te invito a mis redes sociales que salen en pantalla. Tengo muchas novedades para compartirlo contigo, ¿sí? Solo quiero decirte que en la vida no se llora porque terminó. Terminó tu pareja, no llores, sonríe porque simplemente sucedió.
Te lo dice Franklin Steiner. Bendiciones, les agradezco. Vamos con el tercer bloque del horóscopo del día. Vamos a ver qué dice el tarot para los nacidos bajo el signo de Capricornio. Capricornio, el ser amado te va a sorprender. El ser amado estará detallista, estará romántico. La magia del amor fluye. Vas a asistir a una fiesta maravillosa. La pasarán o lo pasarás de maravillas. Así es que prepárate. El color amarillo te favorece. Hoy congeniarás con tu mismo signo. Vamos con Capricornio. Capricornio, te espera un disgusto, pero será pasajero, dice el tarot. Se te presentan penas pasajeras. Trata de ser más acomedido con esa personita que es tu media naranja, sobre todo en esta fecha que es tan importante. Número de suerte, el 10 para los juegos de azar. El color blanco te favorece. Hoy congeniarás con el signo de Aries. Y vamos con Acuario. Acuario, controla tus nervios porque si no enfermarás. Una persona te salvará del aprieto en el cual te encuentras. Y ten cuidado al firmar documentos porque tratarán de engañarte. Cuídate y lo evitarás. Te lo dice Franklin Steiner. Número de suerte, el 30 para la fortuna, los juegos de azar. Hoy congeniarás con el signo de Cáncer. Continuamos con Piscis. Signo más romántico del zodiaco. ¿Cuál es ese Piscis, pues? Romántico, sentimental, sensible, llorón también, o llorona. ¿Dónde están los signos? Las personas que lloran todo. Piscis. Vamos a ver qué dicen las cartas. Hey, Piscis, no es tu día. Cupido no llama a tu puerta. Te espera un contratiempo de tipo sentimental. Bueno, tranquilízate, Piscis, porque vas a conocer a alguien muy importante, profesional, distinguido, pero no hoy, más adelante. Pero hoy no es tu día, hay contratiempos. El número de suerte, el 10 para los juegos de azar, la fortuna, el color verde te favorece. Hoy congeniarás, Piscis, con el signo de Leo. Gracias, Piscis. Y quiero indicarte la siguiente frase para el amor. Si estás con tu pareja, que es una fecha tan especial, exprésale lo siguiente: te amo no por lo que representas, sino por lo que cambias en mí cuando yo estoy a tu lado. Espero que este programa les guste. Estamos siempre en este maravilloso canal, desde la ciudad de Lima, llegando a todo el planeta gracias a las redes sociales y a toda Latinoamérica, porque este canal tan maravilloso, la cobertura es extraordinaria. Ecuador, Colombia, Argentina, Panamá, Puerto Rico, toda Latinoamérica. Y continuamos creciendo, vamos a crecer más gracias a la magia de la prosperidad. Y espero que este programa sea de tu agrado. Yo soy Franklin Steiner, el consejero de los artistas. ¿Deseas contactarte conmigo? Ahí está la información en pantalla. Solo atiendo en Lima. Y si eres de algún país, no te preocupes, que yo realizo trabajos a larga distancia. Solo ponte en contacto conmigo. Tarot, videncia, santería, espiritismo, también sesiones de ayahuasca. ¿Eres víctima del alcoholismo, la ludopatía, la drogadicción, alguna enfermedad que la ciencia médica no le encuentra una explicación lógica? Yo te invito a que me visites porque trabajo con profesionales extraordinarios que te van a dar la solución a todos tus problemas. Solo atiendo en la ciudad de Lima, República del Perú, en la dirección que sale en pantalla. Deseo pues que la magia y el amor ingrese a tu vida, luz para tu vida, que Dios te ilumine y sobre todo que los astros te sean favorables. Si te gustó el programa, estate atento en este maravilloso canal que pronto vienen novedades. Bendiciones, se terminó. Luz para sus vidas. Listo, señores.